Puedes pasar. En serio, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor. Perdón. Perdón por la demora. Es que desde que salí de la casa no me paran de seguir esos humanos. Soy luz. ¿O azul? Bueno, ahora soy luz. Ahí está. Y sin esta ortopedia muchísimo mejor. Luz. Tenés que tener en cuenta que Azul, la humana en la que estás, es muy famosa. Siempre está rodeada de periodistas y admiradores. Encontrá la manera de procurarte intimidad. Uh-huh. ¿Debbie? Hola, yo soy Debbie. Hola, Luz. Azul. Bueno, chicos, ¿qué les parece si pasamos a la sala de reuniones? Va a ser más privado. ¿Vamos? Bueno, él es Ian. Va a estar a cargo de la misión. Brevemente a cargo. Eso queremos todos, ¿no? Ellos son Taylor y Mary. Son los papás de Debbie. Son nuestra familia aliada. Son los dueños de este bar. Que ahora va a pasar a manos de Ian. Estamos para ayudarlos. Nada más. Gracias. Gracias. Permiso. Esta será la sala de reuniones. Comencemos. Luz, ¿cómo fue tu encuentro con Azul? ¿Nos contás? Sí. Entré a su cuerpo cuando estaba desmayada por inanición, ahogándose en una piscina. Comprobé de inmediato que los seres humanos no pueden respirar bajo el agua. Y lo primero que hice fue sacar su cuerpo de la piscina. Comprobé que su organismo tenía un alto déficit de nutrientes. Y de inmediato me ocupé de eso. Señorita Azul, me dijo el señor Paul que no está conforme con mi trabajo y que me quiere echar. ¿Yo? ¿A vos? No, nada que ver. Decime, Alicia, ¿qué alimento tiene un alto contenido proteico? Además de las vitaminas A, B, E y un aporte significativo de betacaroteno. ¿Quiere comer? Sobre todo proteínas. ¿Tenemos a mano? ¿Le hago un bife? Satisfechas las necesidades de nutrientes, decidí hacer un diagnóstico de Azul. La causa de todos sus males es su gran soledad, así que comenzaré mi misión por ahí. Les aconsejo ponerse objetivos sencillos para empezar. Sí. Mi primera misión es muy sencilla, hacer que Azul tenga una reunión social. ¿Cómo fue tu encuentro con Valentín? Hay que encontrarlo. Se llama Valentín. ¿Pero qué? ¡Salí! No sé nada. ¿Vos me sacaste? Sí, soy Debbie. ¿Todo bien? Va, bien no estás, sí. Guarda, tenés el rayo fracturado. Y si te mueves mucho, te va... doler. Tendría que haberte avisado 2 segundos antes, ¿no? Con hambre, pendejo. Salí acá, andate, que si no ven nos matan. Espera, le entablé yo el brazo. No, salí. Así que mi primera misión va a ser liberar a Valentín de ese lugar horrible. Gopal, contanos cómo te fue con Manuel. Nuestro primer encuentro no fue muy agradable. Hola. Durante muchos años fue todas las semanas a un psiquiatra que lo convenció de que yo no existía. Y cuando me volvió a ver, pensó que había enloquecido de nuevo. No lo vi. Su mayor problema es su autoestima. Y así que mi primera misión va a ser inflárselo un poquito, algo fácil. ¿Cómo te fue con Maya? Genial. Maya, Ámbar, no te quieren nada tus viejos, ¿no? ¿Qué viejos? Padres. ¿Sos de acá? No, me acaban de traer obligada a mis viejos. La verdad es que no veo la hora de cumplir 18 e irme a vivir sola.
A lo mejor se mueren antes y se pasa. ¿Y cuál va a ser tu primera misión entonces? Lograr que tenga piedad por alguien más débil. Inti, ¿cómo te fue con Franco? Bueno, en mi caso preferí llegar a mi huésped después de que se fuera Franco. Creo que hubiese sido un impacto bastante fuerte para él ver resucitar a su víctima, ¿no? Así que voy a esperar un tiempo más para ver a Franco de nuevo. Que no sientas el calor no quiere decir que el cuerpo no se dañe. Cierto. Franco es un marginal. Es un marginal que de a poco fue corriendo sus límites morales. Como sabemos, ya le quitó la vida a Matías. Entonces mi plan acá es dejar que la culpa haga su trabajo. Y cuando me vea vivo y escuche que lo perdono, ahí sí. Ahí sí va a operar la redención y algo va a cambiar en su interior. ¿Así de fácil? ¿Cómo te fue con Noah? Es un soberbio. ¿Quién eres tú que me envuelve? ¿Está bien? Sí, sí. Te das cuenta de lo que pasa cuando estamos juntos, ¿no? Se raja la tierra. Yo no necesito a nadie para rajar la tierra. Ah, bueno, mira vos. Cero problema de autoestima vos, ¿eh? Porque vos tenés muchos, ¿no? No, no, tengo otros. Pero muchas virtudes también. Si querés, vamos y lo hablamos en privado. Acaba de caerse la escalera. Estamos parados en un lugar que puede volver a colapsar, ¿sabías? Sí, sí. Pero más me interesa tu boca. ¿Sos odontólogo? No, no. Soy un besador profesional. Matriculado. No pago por besos. Me aburriste. ¿Estás bien, Noah? Sí, Bombón, casi tan bien como vos. Bancame que busco por dónde bajar y ya te acompaño. ¿Qué pasa que se terminó la fiesta, eh? ¡Arriba todo el mundo! ¡Dale, vamos! ¡DJ, metele! Te salvé la vida y ni gracias, me dijo. ¿Tu diagnóstico? Es un ser frío, insensible, sociópata, desagradecido, de lo peor. ¿Y tu primera misión? Lograr que agradezca algo. Bien. Ya cada uno tiene su primera misión. Quedas a cargo. Guíalo sin intervenir. Tu tarea es que ellos cumplan la misión, no que vos cumplas la misión por ellos. ¿Está claro? Sí. Pero accioná e intervení si sentís el instinto de hacerlo. Algo más. Escuchá a Debbie. Siempre. Entendido. Prestales mucha atención. Que es muy importante para ellos cómo resulte esta primera misión. Sí, no te preocupes. Además, para empezar, se pusieron un objetivo fácil. Suerte con las 7 misiones. 6. Son 6 misiones. Son 7. Vos también tenés una. ¿Y cuál es? Vas a tener que descubrirlo. Pero sos alguien sensible. Para vos será fácil.